tienen ustedes el museo de la música de los últimos 50 años. Eres una grabadora de 24 canales, acá está. Pues vino acá el baterista de los Beatles. Se quedó sorprendido esta consola porque... Allá tenemos una casetera grabadora de esa época. La calidad analógica combinada con la digital. Le doy todo mi amor y estoy seguro que si la vieras tú también lo harías, y yo la amo. Ella me da su amor muy tiernamente, lo mismo siento yo eternamente, y yo la amo. Mi amor por ti no morirá mientras estés junto a mí. Atardeciendo está, pero con ella nada oscurecerá. Es bella y yo la amo. Conocí a los Beatles cuando tenía 13 años, ¿correcto? Tú más o menos, tú tendrías 10. 10 años, sí. ¿Cómo fue la manera? Por un disco. Mi hermano mayor llevó un disco. ¿Tú cómo conociste a los Beatles? Mira, qué coincidencia, porque más o menos fueron a los 13 años, 12, 13 años, y yo escuchaba música clásica hasta esa edad. Solamente música clásica. Vivaldi, Chopin, Mozart, todos ellos. Y un día mi mamá me trajo el álbum del Hard Day's Night, porque la película la estaban dando acá en Perú. Y esa era la banda sonora de la película más famosa de ese momento, o sea, el boom de la semana. Y tenía unos temas hasta, claro, verdad, ¿no? Pero yo no, ni sabía de los Beatles, ni sabía del álbum, ni sabía nada de eso. Pero estaban pues al nivel de la música, o sea, escuché, si escuchaba Beethoven, Chopin, todos los Beatles también. Lo escuché y dije, acá hay algo que me está jalando, sí, hay algo que me está jalando. Felizmente mi hermana compró en ese entonces, eran, ¿cómo se llama? Cuadrafónicos, ¿no? Ese nombre tenía, claro. Mi hermana compró un equipazo que eran... Y los discos llegaban a la casa. Y comenzamos a prestarnos discos de amigos. Y uno de esos fue que llegó el disco, me acuerdo que es una colección, ¿no? Goldies. Escuchábamos algunas canciones que ya... Jaime, ¿se acuerdas del orden? Sin querer queriendo, claro, me acuerdo del orden. Ya las teníamos en la cabeza, ¿no? El orden. La número uno, del agua. She loves you, from me to you, we can work it out. Help, Michelle, yesterday, I feel fine, Yellow Submarine. Lado B.
Ken Balmelo, ¿no? ¿Así se dice? Bad Boy, Day Tripper, Harold Snyde, Eleanor Rigby, Pepe Webwriter y I Want to Hold Your Hand. Y bueno, tanto fue nuestro fanatismo hacia los Beatles que ya, o sea, la casa la inundamos prácticamente. Mi papá, mi mamá, todo el mundo escuchaba esa situación. Y era chivolo. Y le regalan como disco el primer álbum que grabaron los Beatles. Fue creo que el regalo que más me emocionó, porque yo ya sabía que mi hermana me iba a regalar un disco, pero no sabía cuál. Y me llegó a mis manos el Please Please Me. Creo que es el regalo que más valoré en mi vida, porque era un long play que yo, no sé, un disco de los Beatles que para mí era una cosa que valía oro. Y desde ahí yo me volví bitlemaníaco hasta más no poder. Y por eso es que tengo influencia de esta música, no solamente como rock, sino influencia en todos los géneros que tú puedas escuchar. Siempre lo relaciono con los Beatles. Eso pasa con un montón de músicos que he conocido. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Lennon y le preguntaron qué opina de usted de su música, de los Beatles. Y Lennon le dijo, ¿cuál es la música de los Beatles? Please Please Me, Obladi Oblada, Eleanor Rigby, Helter Skelter, ¿cuál es la música? Es que si tú pones eso... Es que es muy variado, sí. Es totalmente variado. Y ellos, en 9 años que hicieron de carrera, digamos, profesional como Beatles, o digamos, la época de la Beatlemanía, tú escuchas pues el primer disco al último, que es Abbey Road, no es Let It Be, ¿no? Cómo cambiaron y evolucionaron con la música. Eso es bien importante, que a veces en muchos géneros no se hace. O muchos artistas no evolucionan. No. Porque ahora, bueno, la industria musical te encasilla también. No, yo quiero que tú cantes de esta manera, si tú eres así. Felizmente nosotros sí somos algo versátiles y nos gusta cambiar. Y por eso estamos en este proyecto. Y qué mejor contigo, Edmundo, acá en Amigos. A mí me ha marcado como músico la música de los Beatles. O sea, por la música de ellos aprendí a tocar guitarra, aprendí a cantar. Aprendí a ser ingeniero de sonido también, porque en la parte técnica hay muchas cosas que aprender de ellos. Eran bien sinceros y eso se notaba en todo, ¿no? Todo lo que salía de ellos era sincero y bueno. Ahora, lo gracioso de todo esto es que este proyecto nace en base a que Kiko tiene un local, un restaurante temático sobre los Beatles. Somos tan fanáticos que él lo hizo temático con este tema de los Beatles. Y yo siempre decía, ¿no? Qué bueno escuchar la música de los Beatles, pero a nosotros siempre nos han referenciado como criollos. Y entonces yo dije, qué bonito sería escuchar la música criolla con la música de los Beatles. Entonces fue una cosa que se me metió en la cabeza hace años atrás. Y yo decía, bueno, esto tiene que plasmarse algún día. Se lo comenté a Kiko y Kiko le pareció una genial idea, ¿no? Porque es algo totalmente novedoso y que no se ha realizado. Entonces... Y tal es la suerte que te encontramos y sabemos que tú tenías este estudio tan conocido. Él estaba pasando, tú estabas tocando, estaba chapoteando ahí. ¿Qué estabas cantando, Hey You? Me acuerdo, estaba tocando en el piano, estaba tocando Hey You y tú... Y tú me paraste la oreja, tú. Las cosas pasan por algo. Parece que este disco va a quedar, ¿no? Como parte de la historia musical peruana, porque es bueno. Un proyecto novedoso, pero además de novedoso, está bien hecho. Me parece que está muy bien hecho. ¿Sabes por qué? Por la pasión que tenemos. Y yo creo que también la pasión que le hemos puesto a todos es por la música, por ello, porque desde niños escuchamos esta música. Claro. Cuando yo he escuchado los demos que ustedes trajeron, era realmente lo que yo esperaba escuchar. Oblada, la vida de continuar. Obladí, oblada.
Molly Jones. Qué felices son en el mercado inglés, dejando a los niños ayudar. Molly se va a casa, se acicala bien y por las noches con su banda va a cantar. Obladí, oblada, la vida va, la vida de continuar. Obladí, oblada, la vida va, la vida de continuar. Pasan los años y en su dulce hogar, su hogar, hay unos niños que jugando están con Timothy, Molly y Jones. Qué felices son en el mercado inglés, dejando a los niños ayudar. Molly se va a casa, se acicala bien y por las noches con su banda va a cantar. Yes, obladí, obladí. Que combinan bien, Bella Michelle. Michelle, Mabel, son Lemos y Von Treffenoson, Treffenoson. Te amo, te amo, te amo, lo tengo que decir, lo que siento por ti, te diré las únicas palabras que entiendes bien. Michelle, Mabel, son palabras que combinan bien. Bella Michelle, te quiero, te adoro, te amo y quiero hacerte ver qué grande es mi querer. Te diré las únicas palabras que entiendes bien. Trataré una vez más, te diré las únicas palabras que entiendes bien. Michelle, Mabel, son Lemos y Von Treffenoson, Treffenoson. Y diré las únicas palabras que entiendes bien, Bella Michelle.
Beatles, toma 3. A ver, Edmundo, desmiénteme esto, no sé si sea cierto. ¿Has escuchado la introducción de Obladi Oblada, el piano? Sí. Lo toca John. Ten, 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 ¿no? Sí. Lo toca de una manera, suena despectivo, porque después el tema es un budín. ¿Era porque él no le gustaba la canción Obladi Oblada? ¿No le gustaba, ciertamente? Bueno, a él nunca le gustó esa canción, y es más, lo criticaba a Paul, y hay hasta una anécdota que sale en una película, que es una película actuada con otros actores que hacen, de Lennon y McCartney, donde Lennon quiere sacar en 45 era en esa época, pues, sí, el disco de avance, sí, de la producción, ¿no? La primera canción de la producción, como diciendo, así va a ser nuestra producción. Y él quería sacar como disco de 45, Revolution No. 9. Imagínate, es un Revolution No. 9 es una canción que es la predecesora de lo que hacen ahora los DJs, claro, una cosa así, puros loops, cosas de máquina. Eran ruidos raros nada más, no había música como se conocía, pero para Lennon eso era música. Y Paul le dijo, pues estás loco, ¿cómo vas a sacar eso? Nadie lo va a comprar, es una música. Y al final le dice, esto no va con la música de los Beatles. Y Lennon le dice, ¿y cuál es la música de los Beatles? Obladi Oblada. Como burlándose de él, ¿no? Pero yo quería contar una anécdota, y bueno, lo cuento como anécdota, pero en realidad fue un error mío, ¿no? La gente ahora que escucha el disco o las grabaciones que hemos hecho, tuve la osadía de grabarlos en las mismas tonalidades que lo grabaron los Beatles. O sea, todas las canciones, las 11 canciones que existen, están grabadas en la misma tonalidad que lo grabaron John Lennon y Paul McCartney, pero cuando tenían, pues, 21 años. Y yo lo he hecho grabar aquí con prácticamente la misma tonalidad. Solamente 40 años de diferencia, nada más, imagínate. Entonces, hemos sufrido un poco para llegar, pues, o sea, a esas notas, ¿no? A esas tonalidades. Y bastante difícil. Acá hemos tenido que repetir agua. Y repetir. No, llegué a la tonalidad, o sea, pero con poco a poco lo practiqué. Sí, yo debo reconocer. Claro que me hizo sufrir, al final yo decía, él entró y ¡pare de sufrir! Me dijo, tranquilo, acá hay agua. No, sí. Y yo debo reconocer que, bueno, o sea, mantienes todavía esa voz tan alta que tienes. Y te felicito porque en realidad, o sea, yo cuando ya escuchaba, decía, Kiko no va a llegar, por Dios. A la hora. O sea, y yo incluso cuando hago la segunda voz, o sea, también voy a volar, ¿qué cosa hice? Y hubiésemos tenido que regrabar todos los temas, ¿no? Bajarlos un tono, tal vez tono y medio. Y entonces dije, no, ni hablar. Hicimos la prueba de grabarlo y felizmente, logramos hacer este... Hay algo que... Yo desde mi punto de vista, lo puedo contar, normalmente después de un trabajo de grabación se hace un trabajo de postproducción, sí, antes, sí, de, claro, de lo que le llaman la mezcla, que ya es el trabajo final, pero un trabajo de revisión de todo lo grabado, ¿no? Y en este caso, cuando yo hice la revisión de la vocal, actualmente hay herramientas digitales que te, sí, permiten, claro, mejorar un poco las voces. Y yo pensaba hacer eso en general, yo pensaba... darles alguna corrección a partes, y después me puse a escucharlo bien y me puse a oírlo de una forma más como público que como productor. Y si bien hay segundas voces en algunas canciones que no son exactamente iguales a las de los Beatles, para la música criolla funcionan perfectamente, porque sí, la música criolla es así, pues es muy libre, el canto es de la segunda voz es muy espontáneo. No es una cosa académica ni rigurosa, sino es más sentimental, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿O me pongo académico o me pongo sentimental? Y te optaste por lo sentimental. Por lo sentimental, ah, porque, okay, bueno, o sea, había tanto gusto en la forma que ustedes cantaban, que dije, no, esto no puede cambiarse. Tiene que estos quedarse, son criollazos. Sí, tiene que quedarse. Yo pienso que siempre, sea en esta grabación o en cualquier grabación, lo que debe fluir más es el sentimiento, claro, pues, ¿no? O sea, la interpretación que tú le das. Solo en un
Chica que me dio placer, es la clase de chica que te enamora tanto y que al final lamentas conocer. Oh, girl, girl. Cuando pienso en esas veces que he intentado irme, ella siempre empieza a llorar. Me promete el cielo y la tierra y yo le creo. A pesar de todo sigue igual. Oh, girl, girl. Es la chica que te humilla ante todos, mal te sientes tú. Si le dices que está guapa, parece lo sabe antes que tú, 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 girl, girl. Era joven cuando le enseñaron que el dolor la llevaría siempre al placer. Que un hombre debe trabajar como un esclavo, si muero cambiará de parecer. Oh, girl, girl. Girl,
Arditles, documental, toma 2. Todo ha funcionado, porque creo que también el aporte de los músicos que han participado en esta grabación, como por ejemplo Walter Rosales en la guitarra, creo que fue la persona indicada. Él tiene un conocimiento mucho de la música criolla, uh-huh. Y aparte también le gustan los Beatles, él ya cantaba de los Beatles. Aparte de Walter, también está Juan Carlos Fuentes, que trabaja mucho tiempo con nosotros y él ya, ya conoce sabe todo, que sabemos lo que queremos, lo ve a Jaime nomás, ¿no? Porque Jaime lo mira así nomás y... menos galleta, entonces ya sabe cómo va a ser el asunto, ¿no? Tuvimos la suerte también de contar con Herbert Lozano, que no solamente es un excelente bajista, sino que también ya tenía conocimiento de la música de los Beatles. Y bueno, tecladistas como Ervin Cabezudo, que nos apoyó en ciertas canciones con algún teclado, y Víctor Hugo Chumita, que también... la parte de melodía, ¿no? Sí. Sí, pues yo creo que también acá un aporte importante ha sido nuestro amigo Alex, que está allá en cabina. La paciencia. La paciencia que ha tenido con Jaime Nicanor. A mí me he hecho grabar no sé cuántas veces, pero bueno. Alex Manrique, el sonidista de acá, claro, del estudio. Y tiene tanta experiencia con grabando a tantos artistas. Le tenemos un gran aprecio, no solamente como ingeniero, sino como una gran persona, un gran amigo. Marta Robles en el violín. En fin, grandes músicos, pero quería dejar al final, Kiko, una persona que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que también participó en esta grabación, ¿no? Él es Mario Agüero, el Tate Agüero, desde acá, hermano, si te estás escuchando. Ahora, yo te quería contar, Edmundo, cuando iniciamos este proyecto, se nos complicaba un poquito el asunto de transportar la música de los Beatles y adaptarla a los 3/4 que conlleva el vals. O sea, es súper difícil, y sobre todo traducir la letra casi literal y plasmarla en castellano. Es que la verdad, yo no sé inglés, entonces la gente se da cuenta, pero el inglés sí, no me salía bien. Es complicado traducirlo de una manera literal. Por ejemplo, Day Tripper no es un día viajero, es una mochilera, una viajera, ¿no? Traducir eso es difícil. Hemos tenido que utilizar, sí, las palabras en inglés, ¿no? Man, los coros, ¿no? Los coros, después girl, por ejemplo, ¿no? Claro, no sé. Porque muchacha. No se podía utilizar una palabra en castellano, pero bueno, ahora se usa bastante el Spanglish, ¿cómo le dicen? El Spanglish, así que muchacha, la gente lo va a entender. Yo he visto la chamba que has hecho ahí, lo que te negabas a aceptar. Cuando yo decía, podría funcionar, sí. Y él, todavía no, parecía un poco carne. Entonces, es cierto. Ha quedado muy bien, la parte literaria ha respetado la idea original del texto, pero, y además la parte fonética también ha respetado. Sí, sabemos que acá esta producción, los primeros que van a prestar oídos son la gente que consume música de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Y va a llamar la atención ahora con los medios digitales, gracias a Play Music, con quien ya tenemos un acuerdo con José Luis Cárdenas, en persona, lo va a distribuir en 60 plataformas en todo el mundo, imagínate eso, o sea, Nicanor, vamos a sonar hasta en Ucrania. Yo pienso que este proyecto es muy bueno, y que va a dar muy buenos resultados, y sobre todo, yo entiendo que, por ejemplo, las personas que son tradicionales en la música criolla, van a tener que entender de que hay generaciones que también quieren cambiar las cosas, y lo hacemos como un ejemplo también para que las nuevas generaciones que se están involucrando con el criollismo también, o sea, tengan algunos conceptos y algunas ideas de otros géneros musicales, ¿no? Uh-huh. Entonces, la música es tan amplia, es tan maravillosa, que eso hay que saberlo simplemente canalizar. Y eso es lo que estamos tratando nosotros, al menos como criollos, de hacerlo ver con la música de los Beatles. Mira, lo que te voy a decir, en las versiones de los Beatles hay muchas versiones en el mundo de muchas canciones. Sí. Pero pocas quedan, digamos, en la memoria de la gente, como por ejemplo... With a Little Help from My Friends de Joe Cocker. Claro, superó. Que superó quizás al original. Sí, superó, ¿no? Y que fue música de portada de una serie de Los años maravillosos. Claro, ¿no? Veía Los años maravillosos. Y entonces, ¿pero por qué? Porque se atrevió a hacer una cosa totalmente diferente, conservando ciertas características de la canción, pero poniendo su aporte, ¿no?
creo, me atrevo a decir que acá en este disco hay algo de eso. O sea, algunas canciones yo creo que están en ese nivel de creación, ¿no? De, más que de creación, diría yo, de atrevimiento. Porque para hacer una cosa así hay que atreverse más que crear. Hasta ayer mis problemas vi desvanecer, pero hoy se empeñan en volver. Yo creo más en el ayer. Ahora soy la mitad de lo que un día fui, y una sombra tengo sobre mí. Aquel ayer vuelve otra vez, porque se marchó, ella no me lo explicó. Tal vez fue mi error, como anhelo aquel ayer. Era ayer cuando el juego del amor fue, pero hoy me tengo que esconder, y creo más en el ayer, porque se marchó, ella no me lo explicó. Tal vez fue mi error, como anhelo aquel ayer. Era ayer cuando el juego del amor jugué, pero hoy me tengo que esconder, y creo más en el ayer. Creo más en el ayer. Si me enamoro de ti, júrame que serás fiel. Y ayúdame a entender. Antes ya me enamoré. Y el amor es algo más que de la mano andar. Si te doy mi amor a ti, tendrás que prometer que tú aún más que ella me amarás. Si confío en ti, jamás te vayas tú de mí. Al ver que somos dos, no podré.
me enamoro de ti. Es un hombre sin lugar, vive en su soledad, haciendo sus planes para nadie. Nunca tiene una opinión, va sin rumbo y sin razón. Se parecen algo a ti y a mí. Nahualman, escucha, estás perdido en tus luchas. Nahualman, el mundo depende de ti, charlatán. Siquiera a mí. No vuelve, descuida y vive tu vida. No vuelve, alguno habrá que quiera ayudar. Nunca tiene una opinión, va sin rumbo y sin razón. Se parecen algo a ti y a mí. No vuelven, escucha, estás perdido en tus luchas. No vuelven, el mundo depende de ti. Es un hombre sin lugar, vive en su soledad, haciendo sus planes para nadie, haciendo sus planes para nadie. Haciendo sus planes para nadie. Arditles, toma 4. No digas eso. Sabemos que tú tienes los tiempos bien limitados, por eso Jaime y yo te agradecemos infinitamente tu participación en todo el proyecto musical, y todavía la torta de la cereza es que te diste tiempo para un domingo, que uno pasa tiempo con la familia. El 30 de enero de 1969 los Beatles cantan juntos por última vez en la azotea de Apple Records, no en Abbey Road, fue en Apple Records, en Londres. Y nosotros hemos tenido la suerte de grabar este video en la azotea del restaurante Liverpool, ¿no? Ese mismo día. Que se compartió con toda la gente, claro, que participó, ¿no? Con los grandes músicos que nos acompañaron. Pues estuvieron también nuestras parejas, nuestras esposas. Ahí. Público invitado. Público invitado también. Fue genial. Yo la pasé un domingo totalmente diferente. Y qué mejor, pues, haciendo música, ¿no? Y compartiendo al final toda la camaradería que hubo. Camaronería, vas a decir tú. ¿Sabes qué anécdota para terminar esta parte? Para la como les digo, pues yo no soy mucho de salir, pero en esta oportunidad
un poco que ya les había dicho que iba a ir, ¿no? Sin embargo, quedamos en que ustedes me iban a avisar. Y no me avisaban. Decía, ojalá que no me avisen, ojalá que sea cancelado, porque la verdad es que no me mueve mucho salir. Pero cuando ya quedaban pocos días y no me avisaban, yo me había... ¿Usted me hizo el sábado? Pues. Sí. Y ese día anterior como que me dio ganas, como que me dio ganas de ir. No sé por qué. Yo te escribí. Sí, me escribiste. Y te dije, y va a haber de todas maneras, y yo mismo me decía, yo dije, soy yo el que estoy escribiendo. Yo le puse, claro, ya hemos quedado. Te yo no soy de hacer esto. Pero como ustedes no se comunicaban todavía, puse eso. Y dice, de todas maneras va a haber, y él me escribió. Sí, de todas maneras mañana a las 11. Y estuve ahí, ¿no? O sea, son cosas que a veces, muchas veces no las hago, pero que sí las hice porque me dio esas ganas de hacerlo, ¿no? Yo creo que ya se ha formado un equipo de amistad. Sí, justamente lo que quería decirte, Edmundo. Te agradecemos infinitamente, no solamente el hecho de que nos hayas prácticamente prestado tus estudios, sino el hecho de haber entablado una amistad y habernos regalado parte de tu tiempo, que sabemos que es valioso. Tu talento. Y haber participado en este proyecto que ha sido muy bueno. Gracias a ustedes, las gracias a ustedes. No. Y ahora, Edmundo Delgado, un señor. Amor, hay más.
Estudiar la primaria, tú, compadre. Ya, ese está bueno, para mí está bien.